La Administración Municipal de Arauco habilitó las diferentes iglesias del municipio capital para que realicen las Eucaristías presencial siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad. Solo podrán ingresar 50 personas a la Catedral Santa Bárbara de Arauca. En la Catedral, como en todos los templos de las 6 parroquias de la ciudad y los 26 templos de las otras parroquias de la diócesis, ya está garantizado la reapertura. Siempre y cuando se cumpla el protocolo de bioseguridad. Aquí en la catedral ya está organizado la demarcación, el distanciamiento, la debida información, las planillas para la prescripción, los elementos para la desinfección de los pies, el alcohol y el gel para la desinfección de las manos, y luego en cada banca se encuentra indicado dónde se puede sentar la persona. El protocolo nos garantiza que el aforo no puede superar 50 personas. Entonces, en la catedral ya está dispuesto para que 50 personas entren a celebrar la Eucaristía de manera presencial. El párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, el padre José María Bolívar, explicó cómo será el ingreso en las horas de las misas en la catedral. Puede llamar, hay un teléfono fijo, 885-2090, que es el de la parroquia, y se puede preinscribir. Puede llamar también a un celular de la secretaría, se puede preinscribir. Quien no tenga acceso a esos teléfonos, entonces puede venir a la entrada. Si hay cupo, se inscribe, se desinfecta, se toma la temperatura y hace el ingreso a la celebración. Según el párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, para la realización de las Eucaristías, los feligreses deben adecuarse a este nuevo estilo por la pandemia del COVID-19. Realmente tenemos que aceptar este nuevo estilo. Antes se abrían las puertas, se tocaban las campanas y entraba desde el niño que apenas empezaba a caminar hasta el anciano de 90. En este momento, pues, no se puede, porque hay que garantizar el distanciamiento, hay que garantizar el aforo, hay que garantizar los elementos básicos del protocolo. Por tanto, más de 50 personas por celebración no se pueden dejar entrar. Entonces, esto implica que se deberían aumentar el número de celebraciones, y ni siquiera así. Aquí de lo que se trata es que vayamos aceptando, comprendiendo y practicando esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de participar. Con estas restricciones, porque está en juego la salud y está en juego la vida. Y la iglesia, pues, es la primera defensora y promotora de la vida y de la salud. En la Catedral Santa Bárbara fue marcada las bancas con un punto de color verde donde se autoriza que puede sentarse una sola persona. Solamente donde está el punto verde se puede sentar una persona por banca. Ni siquiera pueden sentarse dos personas por banca. Una nada más, para garantizar los 2 metros del distanciamiento que nos pide el protocolo. Las 50 personas que deseen ingresar a la misa deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad en la entrada de la Catedral Santa Bárbara de Arauca.